Idol, mi nombre es Laura y esto es El Club de Sol. Hola chicos, aquí estamos de nuevo en el día de los trajes para que conozcan dónde yo vivo, en Parra. Sí, yo vivo en Parra y te invito para que conozcas historias. Si te gusta este video, dale like y comenta. Aquí tenemos al Lebredo, construido en el año 1936. Primero fue el sanitario de La Esperanza, donde ahí estaban las personas que padecían de la enfermedad de tuberculosis. Y como estaba rodeado de áreas verdes, ayudaba en esta enfermedad respiratoria. Y luego fue llamado Hospital Materno Infantil Lebredo, el cual fue uno de los mejores en la isla. Que por cierto, yo nací ahí. Por ahí les dejaré una fotico cómo fue mi nacimiento en ese hospital. Y aquí tenemos la Quinta Canaria, fundada en el 1907 y actualmente se llama Hospital Psiquiátrico 27 de Noviembre. Fue construida para los emigrados de Islas Canarias y sus descendientes, pero también fue creada en condiciones para que los pacientes tuvieran contacto con la naturaleza. Y aquí tenemos el antiguo paradero de Parra, que fue a principios de la década de los 30. Y ahí tenemos también el malecón sin agua de todos los parragueños. Y aquí observamos una de las casas más antiguas del barrio, que aún conserva su fachada original y de madera. Hace poco le hicieron una renovación, pero aún respetaron su originalidad. Es tan grande que prácticamente es la manzana completa. Yo iba de niña cantidad con todos los muchachos del barrio a pedir tamarindo o mango. Ahí íbamos todo el mundo a pedirle fruta a ese señor. Y aquí tenemos el puente de Parra. ¡Qué cubano y parragueño no ha pasado por este puente! Todos los niños grandes, todos pasamos por ahí. Iglesia de Santa Bárbara, fundada el 4 de diciembre de 1953. El origen de esta edificación está ligada a la figura del padre Armando Miguel Arencibia Leal y el sacerdote actual es Feli Hernández, y la construcción responde a códigos eclécticos. Aquí tenemos el cine Novedades, que fundó en diciembre de 1948 con la película Los Ojos del Crimen. Y aquí tenemos las famosas escalinatas de Parra. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y hayan conocido bastante sobre la historia donde hoy vivo. Nos vemos la semana que viene. Chao.